e, egun ondan hori, eskerrik asko hemen e, egoteagatik, alez eta bihontzako e, ore bada, ohore bada hemen zuokin egotia, e, baina era berian oso modu e, arduratsuan bete beharreko lana, e, eta bihar egin behar duguna. E, ikusten dozuen olako ahotsa dako dan, eta hau da, aztelen eta azte arteko E, egunen ondorioa. Hasik saiatuko naiz bihar arte ahotsa mantentzen. Behar bada noiz behin kretorri beharko naiz e, ura edatera, e, aurretik barkamenak eskatzen eskatzen dizkizuet. Bueno, jokabide suizidaren kontzeptualizazioa eskuntzaren ikuspegitik. E, oinarte aitorrek argibide zehatzak eman ditu. E, Esto suicidio arrepenticio. Es escucha mayan noña rica dignai. Esto responsabilidad ya suey diburci dignai. Es, 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 es. es da gure gure sal o sea, nuestra intención es que todas y todos comprendamos que la prevención, que la prevención eficaz de la conducta suicida únicamente puede conseguirse del trabajo integrado, como decía Aitor, de la combinación de diferentes iniciativas. Y en esto no tenemos dudas porque hay países, eh, que si alguien quiere, como Canadá, como Estados Unidos, como Australia, como Nueva Zelanda, como el Reino Unido, como los Países Bajos, que llevan décadas trabajando en la prevención de la conducta suicida. A lo largo de esta primera hora me voy a estar <coughs> eh, refiriendo muchas veces a esto del trabajo integrado, de la coordinación. Y quiero que quede dos cosas fundamentalmente en esta primera hora claras, o me gustaría, es como mi objetivo, mi deseo. Por una parte, que entendamos que la conducta suicida no es una enfermedad. Y fijaos lo que estoy diciendo: la conducta suicida. No es una enfermedad. Como decía Aitor, la conducta suicida es la respuesta que una persona, que una persona determinada, una persona específica, concreta da a un entorno estresor. Persona horrek baditu bere istorioak, bere traumak behar bada, baina ere bai bere nortasuna, bere jokatzeko moduak. Isea persona Responde a su entorno, a ese ambiente, lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Por eso estamos hoy aquí, porque es nuestro cometido si podemos intentar hacerle aprender a responder mejor. Yo suelo poner un ejemplo. Imaginaos que yo tuviera tres hermanos gemelos y que tuviera una situación determinada en mi contexto, en mi barrio, en mi casa, en mi hogar. Mis dos hermanos y yo probablemente, aun estando en el mismo contexto, probablemente no, seguro. Daríamos una respuesta diferente a que sí. Soriones, eskola jazarpena jasatzen pairatzen duten umerik geienek es dute que rikegingo. Nunca un niño o una niña hace una tentativa de suicidio solo porque esté sometido a una situación de abuso, de discriminación, de acoso. Pero no cabe duda de que ese puede ser un precipitante un factor de riesgo fundamental. Por tanto, la primera, el primer cometido que tengo <coughs> está contestar Richard. El primer cometido que tengo es que entendamos que la conducta suicida de verdad no es una enfermedad. Y aquí os voy a dar un dato, me voy a ir como adelantando a cosas que van a ir saliendo a lo largo de estos 40 minutos, 50 minutos. En los últimos 50 años, a pesar de que hemos conocido, conocemos, sabíamos de los factores de riesgo, de los factores de protección, de los precipitantes habituales de la conducta suicida, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la salud mental, no hemos conseguido reducir el número de muertes por suicidio. Y lo que es más importante, hemos constatado, y cuando digo hemos constatado, no, no estoy dando una opinión, no estoy lanzando una hipótesis. Estoy compartiendo con vosotras y vosotros lo que las pruebas, la medicina basada en evidencias, en datos, demuestra. No hemos conseguido solo incidiendo en los factores de riesgo o en el problema de salud mental disminuir la probabilidad de que las personas mueran por suicidio. Fijaos, imaginaos que yo tuviera, no sé, un trastorno depresivo grave, recurrente, aunque tuviera un tratamiento psicológico y psicofarmacológico, psiquiátrico óptimo a lo largo de mi vida podría morir por suicidio, fuera de la depresión. ¿Por qué? Porque yo como persona puedo tener muchísimos más motivos de dolor psíquico, de dolor mental, de sufrimiento, me puedo desconectar y el ambiente puede ser estresor en otra manera, en otra circunstancia. Y si no he aprendido a responder de una manera más resiliente, si no he adquirido habilidades estrategias para comprender ese sufrimiento y para darle salida, Pueden regresar los deseos suicidas, las conductas suicidas, las tendencias suicidas. Pero a la vez, si a esa persona tenga o no un problema de salud mental, yo le entreno en habilidades, en estrategias. Y sobre todo en eso, estrategias y en cuando esas estrategias no funcionan o fallan, en pedir ayuda, en conectar, en compartir. Esa persona, aun teniendo un problema de salud mental, probablemente, cuando digo probablemente, en el 85% de las veces jamás hará una tentativa de suicidio. Por tanto, ese va a ser como mi primer objetivo. Y el segundo objetivo es que entendamos que lo que buscamos desde el ámbito educativo no es liberar de actividad asistencial o de carga asistencial a la salud mental o a la salud, no. La intervención o el tratamiento de la conducta suicida tiene tres niveles, y lo veremos más adelante. Un primer nivel que es el de prevenir, y la prevención a su vez tiene diferentes niveles. La más importante, la más eficiente en términos económicos, la que genera un mejor, mayor impacto, es la universal. Son esas medidas de prevención que van a ir dirigidas a toda la población, a cualquier persona, a cualquier persona de cualquier edad, de cualquier origen. Un segundo nivel de medidas específicas. Para personas del colectivo, de colectivos vulnerables, hablaremos de ello. Y un tercer nivel, que ya es directamente eh, dirigida a las personas que ya tienen un riesgo, una tentativa reconocida o han tenido o tienen deseos suicidas. Bien. Después está la intervención. Cuando el problema ha sido diagnosticado, está la intervención. Y después, la continuidad de los cuidados. Pues en esos tres niveles, en esos tres niveles, el ámbito educativo. tiene o puede hacer cosas importantísimas, críticas. Vale. Eh, munduko osasun erakundeak dino suizidioa osasun publikoko arazoa dala eta ala da, eh? Eh, aditu suizidio munduan adin guztietako eriotzen lehen kanpoko arrasoia den arren munduko osasun erakundeak dino suizidio asko ekitigarriak direla. La muerte puede ser natural si yo muero de una complicación de mi garganta o, o sobrevivo y, y muero de mayor. Y luego están las muertes no naturales. Las muertes no naturales pueden ocurrir por accidente, pueden ocurrir por, por homicidio, un asesinato o por suicidio. Entre las muertes no naturales, en la población general mundial, la primera causa es el suicidio. En torno a 800.000 muertes, un millón al año. Todas las guerras y conflictos armados en su conjunto sumados no llegan a medio millón, seiscientos mil. Ojalá fuesen menos también. Pero a pesar de eso, en la primera línea de un libro clásico ya que la Organización Mundial de la Salud publicó en torno al suicidio y a su prevención, en el prólogo la OMS dice, muchas muertes por suicidio se podrían haber evitado. Y aquí... Permitidme, voy a hacer eh, una, una comparación que no sé si es la más adecuada, pero podemos como sociedad, ojo, eh, estoy diciendo como sociedad, como país, como, eh, como mundo, podemos permanecer con los ojos cerrados, podemos permanecer, convivir con algunos mitos que vamos a intentar a lo largo de la mañana combatir y erradicar y podemos evitar levantar la alfombra para ver si hay o no hay polvo debajo. Pero os voy a dar un dato, os voy a dar un dato, dato real. Por cada tentativa de suicidio que llega al ámbito sanitario, sabemos que en ese entorno han ocurrido nueve que han sido invisibles para las familias. Para las escuelas, para los colegios y para los profesionales médicos, ¿cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Por ahí aparecerá también un dibujo, una imagen de un iceberg. Podemos quedarnos ahí en la superficie del mar, en nuestra colchoneta, en una posición cómoda. Yo veo lo que veo, conozco las muertes que hay, que ahora veremos. ¿Eh? En Euskal Herria, en, bueno, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, son solamente dos por cada cien mil jóvenes y año afortunadamente todavía mucho más bajas de otros que otros países de occidente pero si os diría o si os digo que por cada muerte sabemos que hay como 100 tentativas 100 tentativas que habitualmente nadie va a conocer y que no van a conocer por qué porque no estamos suficientemente bien conectadas y conectados como decía Aitor conecta Garrita suná suicidio en inguru y y no me suele gustar, no me suele gustar poner, poner noticias de medios de comunicación, porque creo yo, luego hablaré y mañana hablaré, sobre todo largo y tendido, acerca del efecto contagio. El efecto contagio existe. El efecto contagio existe. Es verdad que hay que hablar del suicidio, pero hay que hablar del suicidio de una manera constructiva, desde la esperanza, porque la esperanza es real. ¿Sabéis que cuando a una persona se le dan recursos de ayuda eficaces, esa persona nunca va a morir por suicidio nueve de cada diez veces? Es que en medicina no hay esa esperanza de vida en ningún ámbito. ¿eh? No hay que pensar en oncología, pero tampoco en un, en, en, en un paciente cardiológico, coronario o un EPOC. Un paciente con una enfermedad pulmonar grave, obstructiva, crónica. Si a una persona le damos herramientas eficaces, nueve de cada diez veces, aunque tenga deseos suicidas, puede no morir por suicidio. Vamos a hablar de cuáles son las medidas eficaces. Y las medidas eficaces, creedme, creedme, no solo son, o no sobre todo son, pensar en los recursos psicológicos y psiquiátricos. Eso hay que hacerlo cuando se ha identificado el riesgo. Pero es muchísimo más importante la prevención universal y la detección precoz. ¿Por qué? Porque si no llegamos muy tarde. Os voy a dar otro dato. La mayoría de las personas que mueren por suicidio en nuestro entorno mueren en la primera tentativa de suicidio que se le conoció a esa persona. No siempre sabemos si esa persona había tenido o no tenía tentativas porque no lo habíamos preguntado. Habíamos tenido miedo a preguntar. Una, un símil que suelo hacer yo como para visibilizar esto de preguntar es... A mí me gustan mucho las cosas, cada vez me gustan más, yo creo que como a muchas personas nos gustan más las cosas de antes, a que sí, me gustan... Las, y aquí quiero que pensemos en una radio analógica, una radio analógica que tenía un tuner, ¿no? O sea, había que sintonizar. Cuando vemos a una persona sufrir, lo primero que hay que hacer es ponernos a su nivel y sintonizar con una persona que sufre. No sabemos por qué. Muchas veces, si es una persona joven, ella tampoco sabría definir exactamente por qué pero lo está pasando mal, vemos que está sufriendo y le decimos, estás sufriendo, ¿quieres hablar? Eso es sintonizar, sintonizar, eso es dar valor a esa emoción, validar ese sufrimiento. Eso, eso, únicamente eso, simplemente eso, es terriblemente terapéutico en la prevención de la conducta suicida. Porque eso facilita que esa persona elimine ideas como van a pensar que estoy loco, van a pensar que soy un problema, soy un frágil, mira lo que me está pasando. Esto es una maldición, no controlo, voy a hacer una locura, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, decía que no suelo poner noticias, pero pongo esta noticia, esta noticia sí que la suelo poner. ¿eh? Probablemente hay alguna persona que me haya escuchado y esta noticia desde otoño hasta aquí la he puesto varias veces. ¿Por qué? Porque esto ocurrió en Zaragoza y estaba yo en Zaragoza cuando ocurrió esto, ese fin de semana. Cuando se publicó la noticia. Esto es una noticia del país. ¿eh? Eh, en el titular del país, ese fin de semana, ponía a Saray, una niña de nueve años que salta por el balcón por bullying. Titular, ¿eh? Primera página, fin de semana. Claro. Eh, Sarai, una niña de nueve años que salta por el balcón por bullying. Crea una asociación clara, directa entre acoso escolar. Y suicidio, tentativa de suicidio, porque afortunadamente Sarai sobrevivió. Vamos a pensar que ese caso de acoso era cierto, era verídico. Ya hemos dicho que afortunadamente la mayoría de los niños no van a tener deseos suicidas en esa circunstancia, sobre todo porque muchos y muchas van a tener ya interiorizadas las habilidades suficientes para pedir ayuda, decir, oye, mira lo que me está pasando, mira lo que me está ocurriendo. van a poder conectar con una persona referente, con una familia, con con alguien de la escuela que les va a poder ayudar y les va a ayudar. Pero ojo, porque habrá algún niño o alguna niña de 9 años también, ¿por qué no? Que ese fin de semana vea ese periódico en casa de su ama y de su aitá, ¿está? ¿eh? Horri gerta liteke. Eta gertatu izan. Eta behar bada, ¿eh? Eh, hauetako baten bat eskola jasarpenaren biktima ere bazen. Eta zein impacto izan zuen ume horrengan notizia hori irakurtzeak? Porque yo puedo pensar, fíjate, eh cuando hay acoso escolar puede haber suicidio. Eh parece que la gente entiende que esta niña está sufriendo y eso en una persona vulnerable, en un niño o una niña que sufre acoso escolar puede incrementar la probabilidad de que se dé una conducta suicida y eso es el efecto contagio. Y mañana hablaremos mucho de cómo evitar cómo prevenir contagios el, el contagio del suicidio. Uste argita garbi, es, geratu dala suizidioa astala inoiz causa bakar baten ondorioa, baizik eta aldagaian itzen interakzioa. Neriak personalak, nera aurrekariak ere bai neren hortasuna eta gero testu inguruaren estresa eta bien arteko hartu emana dago. Eta nire jokabide suizida horri testu inguru estresante horri emoten diodan erantzuna da. Eta erantzun hori aldatu daiteke. Eta gure eginkizuna da ume horri testu inguru estresante horri erantzunik onena emoten jakiten laguntzia. Bai, porque Porque no es decir que no quiero esto como. Pero eh, para mí la labor profesional que hacéis eh, las profesoras y los profesores, las maestras y maestros, es la más importante. Porque yo creo que lo sabéis, lo sabéis la mayoría de vosotras. Cambiáis para bien el porvenir de las niñas y los niños que conocéis y con los que trabajáis. Auda Lene y Sever Orri eh que eh, uraren da boena. Cifra, ¿eh? es humilla gastetic, big ehí tendúte en está tueta es cosas y ojo eh que en Estados Unidos aunque llevan muchos años ya con estrategias de prevención de conducta suicida en el ámbito educativo en los últimos 10 años ha habido un incremento del 50%, a pesar de que están preveniéndolo activamente eso nos debería hacernos poner las pilas Pero, baina ez dugu, hau dena ezagutzen, inbisiblia da. Alezek, emongo dizkizue datu zehatzak, baina hau frogatuta dago, neurtuta dago, orokorrian, urasoak, irakasleak eta medikoak Es gara con Turazenonekin. Es cara con Turazen. Está estago. O sea, yo siempre digo, decir, ¿eh? que suena a broma, pero cuando, cuando vamos al médico siempre esperamos que nos haga una prueba complementaria, no una radiografía, una prueba de imagen, un análisis. En salud mental no tenemos una prueba que mida la suicidina. No, pero esto suena a broma, pero. Y, y yo creo que, no sé, ojalá me equivoque y sea fácil en el futuro, pero no, no. Yo creo que por ahí no va a ir la prevención. La prevención va a ir de. Esta persona está sufriendo, tengo tengo que escucharla, estás sufriendo, quieres hablar wanna talk itzeguino y al es San mercedes, gusto alzudo y su teta caneto, ricoda solamente eso creedme es muy, muy terapéutico Bueno asquena al día Edabide, edabide eta notizia agertu dira, ez? Notizia asko agertu da. Nesteot izan zala hori indala bi iru aste, aste buruan, publikatu ziala, bi eta bi garreneko urteko suizidio, suizidio zifrak euskal herrian. Idezian, jo, porque no voy a decir que medio comunicación, un medio comunicación, publicó una noticia bastante alarmista, que decía, saltan las alarmas, lo decía así, Porque se incrementan un 20% los suicidios en Euskadi. Yo creo que en el año 2022 pues andaron por 180-185 personas de todas las edades que murieron entre los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Es verdad que es un incremento del 20% respecto al 21, pero en el 21 habían bajado un 30 del 20%. No ha habido un incremento significativo en el número de personas que han muerto por suicidio. Está habiendo un incremento en las tentativas que registramos, en parte porque pueden haberse incrementado, pero sobre todo también porque estamos más atentas y atentos, estamos preguntando más y mejor, estamos detectando más precozmente y esas personas pueden recibir ayuda. O sea, estamos reduciendo la parte de iceberg acuático. En el gráfico superior, están las muertes por suicidio en el Estado español del 2012 al 2021, en torno a 50 personas. ¿eh? En los años 90, sobre todo, había muchas más, había años en los que llegaban a 100. Arriba, chicos y chicas de 15 a 19 años, aquí, chicos y chicas. Voy a hacer un pequeño comentario ya, porque ha aparecido como esta diferencia ya, ¿no? Por cada muerte por suicidio en una mujer, Mueren tres hombres por suicidio. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué creéis que ocurre esto? Pues hay varios motivos, no hay como en todo en esta vida no hay una única razón, hay muchos motivos o razones. Es verdad que como que biológicamente puede haber más hombres más impulsivos y más agresivos. Es verdad que puede haber un número mayor de hombres que tienen acceso a métodos más peligrosos, me estoy refiriendo sobre todo a las armas de fuego, ¿no? Hay un ratio mayor de hombres en las fuerzas y cuerpos de seguridad, hay un número mayor de licencias de armas entre los hombres, pero sobre todo el motivo más importante tiene que ver con que entre los hombres todavía, por desgracia, hay una resistencia muy grande a pedir ayuda. Sobre todo cuando es ayuda emocional. Esto es así. Hay una resistencia mayor. Muy importante, Aitor Requezanda, buena. La guncha escatia está, o lesiaren señale, indarchuago Indarcho es esarelaren señale. Es fundamental, es fundamental crear, construir una cultura que ponga en valor la fortaleza que radica en pedir ayuda. Pedir ayuda nunca más puede ser un signo de fragilidad, todo lo contrario. Todo lo contrario. Si no vamos a pensar en nuestros círculos íntimos y cómo nos gusta que las personas importantes para nosotros nos pidan ayuda, ¿a que sí. ¿Cómo conecta eso? A que sí. Es una señal de conexión, de conectividad. En la gráfica inferior están las muertes por suicidio de niños y niñas de 10 a 14 años. Y fijaos, algo importante, niños preadolescentes y niñas preadolescentes, esa diferencia no se da entre chicos y chicas, entre niños y niñas. Esto es importante. ¿Eh? Esto quiere decir que es que, que parece que socialmente, culturalmente, ya es en la adolescencia, cuando los chicos tenemos que, tenemos que ser más. No sé ¿qué? qué, qué tenemos que ser. Porque cuando preguntamos a los hombres y a los chicos, a los adolescentes que sobrevivieron a una tentativa por qué no pidieron ayuda, es que iban a pensar que era un frágil, un débil. Cuidado con esos mensajes que a veces emitimos, ¿eh? Es que sois una generación de bilucha, cuidado. Es que eh, pues mi padre me dice que los chicos no lloran. Eso yo lo escucho todavía. Eso es terrible. ¿vale? Con todo, aquí no lo veis, no lo podéis ver. Pero bueno, voy a dar datos. Eh, estados Unidos probablemente no sea el mejor modelo para muchas cosas, pero en prevención del suicidio sí que es una referencia, porque lleva décadas trabajando, décadas, ¿eh? que, con diferencias entre estados, entre lugares, entre zonas geográficas, pero en general bastante, bastante bien, es una referencia. Y la voy a nombrar en varias ocasiones aquí para decir que a pesar de que llevan décadas trabajando en esto, cuando digo décadas desde la década de los años 60, 50, 60 años. En los últimos años han detectado un incremento del 50%, eso es estado por estado, ¿eh? del 50% de la muerte por suicidio en personas adolescentes y adultas jóvenes. Hablaremos de algunos de estos motivos. Vale, oso, oso importanteada, garran situada, suicidio era en término egoquia que era biltzia. O sea, estago y stegi cinco bat, estago, eh, eh dano que era un histegirik. Y eso permite o eso habilita o eso hace que muchas veces empleemos términos muy, desa, muy desafortunados. De esa, de, eh, de goquíac, iba a decir desegoquia de que en castellano, desegoquia de que euskera. <coughs> conducta suicida. La conducta suicida, fijaos, aquí voy a, hacer, voy a hacer utilizar un anglicismo. En inglés cada vez se utiliza más suicidal tendency. Tendencia suicida. Y a mí me gusta, más allá de. Me gusta porque la tendencia. Joera ya denota dinamismo. Veremos ahora que el suicidio es un continuo, es un espectro. Es un espectro que empieza por un extremo en el que están las ideas suicidas. Las ideas suicidas son cualquier pensamiento en torno al suicidio. Y son frecuentes y no son patológicas. O pocas veces son patológicas, o las menos de las veces son patológicas. Es más, si tuviéramos un vínculo estable, muy real, muy de tú a tú, con un adolescente, con un adolescente, en algún momento de la adolescencia hasta dos de cada tres personas dirían que han tenido algún pensamiento en torno al suicidio. Hombre, si yo leo ese titular, ¿no? Eso me hace pensar en el suicidio, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí diré que afortunadamente dos de cada tres personas que hemos tenido pensamientos en torno al suicidio nunca vamos a progresar al extremo del continuum, que es la tentativa de suicidio. No vamos a ir hacia allí. Hay un tercio que sí puede progresar. Y lo que es importante es, esto es muy importante, lo que es importante es quedarnos con la idea de que todo lo que hay entre pensamiento, idea suicida y tentativa suicidio. Se llama comunicación suicida. ¿Y la comunicación qué es más que un acto interpersonal de poner en conocimiento algo? En este caso, una alta intensidad de dolor mental, una desesperanza, un sentimiento de desconexión vital. Es eso. Pues os diré que de una manera muy sencilla solemos categorizar la comunicación suicida, o sea, ese constructo que es la señal de que una persona está progresando. Del deseo de suicida al riesgo de tentativa de suicidio en dos apartados. Uno es fácil de entender, que es el plan suicida. ¿no? ¿Eh? Alex hablará de esto después. Hablará largo y tendido y muy bien, y no voy a entrar. Pero decir que, que una persona comparta que tiene un plan de suicidio implica un riesgo mayor de tentativa de suicidio que el que solo tiene ideas de suicidio. Un plan suicida es haber pensado en cómo lo haría, en un método. Me interesa más el otro tipo de comunicación suicida. Suicidio me ha Amenaza suicida. Lo repito, amenaza suicida. Suicidio me ha Y estoy diciendo amenaza suicida, no llamada de atención. Nunca una amenaza suicida es una llamada de atención. Diréis bueno yo he conocido un caso o hay casos ¿Quiénes somos? No digo vosotras o vosotros, eh, pero yo me pongo en mí, en mi lugar ¿Quién soy yo para valorar, para entrar a juzgar los motivos, motivación de sufrimiento que tiene esa persona? Yo lo que sé, porque he sintonizado con esa persona, es que está en un canal de sufrimiento. Y esa amenaza suicida que está emitiendo ese un día voy a hacer una locura según empatía nile ingonais según empatía esa es la manera, la mejor manera que sabe de comunicar eso. No podemos entrar a juzgar. Fijaos, luego acabaremos la mañana hablando de las señales de alarma. Y a veces. Se nos pregunta, ¿siempre hay señales de alarma? Bueno, ahí no me atrevo a decir siempre. La mayor parte de las veces sí, pero suele ocurrir que esas señales de alarma que se emitieron, verbales o huellas que se dejaron en las redes sociales, que es como muchos jóvenes se comunican y se relacionan hoy en día, fueron etiquetadas de meras llamadas de atención, de actos manipuladores, manipulativos, que buscaban un cambio en el entorno o en una persona. Eso impide que podamos poner en marcha los mecanismos de ayuda precisos, pero también, y esto es muy importante, de manera indirecta, aleja a ese chico y a esa chica del pensamiento de que puede ser ayudado, de que puede ser escuchado y de que puede ser comprendido. Cuando preguntamos a las personas por qué no habían pedido ayuda, muchas veces nos dicen, ¿para, para qué? Si se me veía como un problema o como una llamada de atención constantemente. Eso es lo que se no No, nunca he podido comunicar esto, nunca me he sentido realmente entendido. Umebat, escola le jokabide suizidaren faktore babesleak lantzen ari zarete. Lehenengo egunetik, eta oso ondo egiten duzue. Eh? Ongizate fizikoa, emozionala eta psikologikoa garatzea faktore babesle bada. Reman honak eta afektuzkoak izatea ere bai. Aurrera egiteko trebetasun eraginkorrak eskuratzea ere bai. Familiaren eta komunitatearen babesa bala izatia eta atxikimendu onuragarria garatzea. Gerora, eskola dinean, autoestimoa eta autoerrukia e, ikaskideekin, zenideekin eta oroar komunitatearekin babesarremanak garatzea, edo jardueretan parte hartzea, segurtasun personala sustatzea eta muga egokiak esartzen laguntzea eta oso importantia eta ibiliko gara honen ninguruan gaur eta bihar erreferentzia, tutore, e, e, positibo bat izatia. Esto lo, lo hacéis, lo venís haciendo y lo hacéis muy bien. O sea, ahora cuando hable de los niveles de intervención, prevención, intervención, y de, dentro de prevención, prevención universal, esto es prevención universal y lo hacéis. O sea, estáis implicadas e implicados en la prevención eficaz de la conducta suicida. O sea, es decir, que en esto yo no, no conozco ningún estudio que se haya dedicado a medir ¿eh? qué que parte de la prevención universal os la debemos, pero la mayor parte. La mayor parte. Porque yo intento pasar tiempo con mis, hij con, con mis hijas e hijos, ¿eh? pero no, no, no puedo estar con ellos ocho horas, siete horas. No puedo, aunque quiera, ¿eh? No puedo. no puedo. Me gustaría, pero no puedo, como vosotras no podéis. Y en cambio sí que pasáis seis, ¿eh? siete horas con algunos alumnos a determinadas edades. Luego, cuando se van haciendo más mayores, evidentemente tenéis diferentes grupos. <laughs> No voy a entrar porque lo tenéis muy bien recogido en el, la primera parte de la estrategia. ¿eh? Yo creo que la estrategia que se ha elaborado es una estrategia muy ambiciosa, tenía que ser ambiciosa, porque el asunto lo, lo exige. Tiene una primera parte que es, como decía Aitor, docente, para poder, para habilitaros a que habléis, a que incrementéis los conocimientos, a que erradiquéis, desterréis ciertas... Falsas creencias, ideas preconcebidas, mitos que suelen condicionar no para bien lo que hacemos con la conducta suicida. Y aquí, en tono el mea culpa, estos mitos y estas falsas creencias también están establecidas en el ámbito sanitario. Cuidado. Hay una parte de factores de riesgo, una parte de factores de protección, una parte de precipitantes. Pero regreso a esa idea, a ese mensaje que he lanzado previamente. Eh, no podemos pensar que en ausencia de una historia personal o familiar de un problema de salud mental, que en ausencia de una situ situación de abuso, discriminación, que en ausencia de la pertenencia a un determinado colectivo vulnerable, que en la pueda surgir una conducta suicida. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido, ya hemos interiorizado que la conducta suicida surge como respuesta a un entorno. Cuando no sabemos darle a ese entorno una respuesta más adaptativa. ¿Por qué muchos y muchas adolescentes recurren en algún momento a la autolesión? Porque necesitan asfixiar, cortar, parar una emoción difícil. Porque son incapaces de convivir, de mantener esa sensación de decir, vale, esto es muy desagradable, pero es mío, es mío y se debe a esto. Y esto, para ser modificado, exige una respuesta así. Tenemos que entrenarles. Vosotras y vosotros solo, no. En las familias, en la calle, como sociedad, como cultura. <coughs> bueno, lehen esan dizuedana, eh? evidencia jokabide suicidari ninguruan bete beharreko neurriak iru multzotan eh? banatu egiten ditu. Prebentzioa, eskuartzea, interbentzioa eta jarraipena, vale? la continuidad de cuidados. Zuo, itzaldi hau, emon aurretik, oza, sea, Irak Gunetic, universal en Arguita Garbi, La prevención selectiva es, una, es un paso más en la prevención y es la de detectar de manera precoz señales de alarma que luego veremos, o casos de problemas de salud mental en las poblaciones vulnerables. Y la de niños y adolescentes es una población vulnerable. La de. Niños y niñas, adolescentes del colectivo LGTBQ, es una población vulnerable. ¿Por qué? Porque directa o indirectamente muchas veces se produce una discriminación o se refuerza la idea de que no pertenecen en igualdad de condiciones como los demás al resto de los grupos. Y eso genera mucho sufrimiento, mucho dolor mental. Eh, las personas que están en prisión es un colectivo vulnerable. Las mujeres que han sufrido violencia machista es un colectivo vulnerable. Las personas ancianas que tienen sentimiento de soledad no deseada y en una alta o un porcentaje en una alta frecuencia tienen síntomas depresivos graves no diagnosticados es una población vulnerable. esto también tenemos que hacerlo y por eso aprenderemos las señales de alarma. Eetaguero dago prevención adhiera y a la dirigida a una persona que ya tiene un riesgo un riesgo identificado. Y ahí a lo que aspiramos es a conseguir una colaboración, una integración con la familia, con salud mental, para que podamos apoyar, conectar a ese chico, a esa chica lo mejor posible y podamos procurarle un futuro mejor y con menos riesgo. a intervención a y pena, oye, ves este nivel daus Idea clave, ¿vale? Solo va a funcionar esto. Cuando se entienda como país que esto es una tarea de todas y de todos. Esto es una tarea del ámbito laboral. Esto es una tarea de los servicios sociocomunitarios. Esto es una tarea de los servicios sociales que tienen que proteger a las familias, los embarazos, la maternidad, la paternidad. Esto es una tarea del ámbito educativo. Esto es una tarea del ámbito sanitario. Esto es una tarea de todos. Solamente cuando ese espíritu constructivo... Se traslade a una mesa y eso se comprenda, empezarán a bajar las conductas suicidas. Creedme que será así. Sabemos que es así porque eso es lo que está pasando en los lugares que han llegado a esa certeza. Con todo, como decía Aitor, el ámbito educativo es fundamental. Os asumo mental ecoaraso en prevalencia, os suandía, da escoletan, vaya la es, vaya, da ni baño beto. Eh, regreso un poco a, a los Estados Unidos, porque fijaos, una de las cosas que, que, que está muy bien los Estados Unidos en lo que se refiere a, a, a prevención de suicidio es que tienen un registro muy eficaz y muy rápido de todas las estadísticas y en poco tiempo publican los datos oficiales. Y tenemos los datos oficiales que han dado del 2022 y se ha constatado que el nivel de o que la alta intensidad de malestar en los jóvenes y en las jóvenes norteamericanas es muy alta, del 30% en los chicos y del 60% en las chicas. O sea, el 60%, 6 de cada 10 chicas adolescentes norteamericanas dijeron que en los últimos 12 meses habían tenido altas intensidades de dolor emocional. Ahí meto una cuña para recordar algo que ya hemos dicho. 30% de los chicos, pero cuántos chicos habrá que no se atreven a decir, oye, yo que también tengo una alta intensidad de dolor emocional. Sí. Los pensamientos, ¿sabéis? En el último año, cuántas chicas adolescentes norteamericanas habían dicho que habían tenido deseos suicidas, tres de cada diez. Y el 15% entre una y dos de cada diez habían dicho que habían hecho un intento, pero que no se lo habían dicho a nadie. Ese porcentaje se incrementaba al 45% en el caso de chicos y chicas adolescentes del colectivo LGTBQ. Alta prevalencia. Sabemos que hasta dos, en algunos países tres de cada diez adolescentes en algún momento de la adolescencia recurren a una autolesión. Afortunadamente la autolesión va a ser una conducta que se va a extinguir cuando esas chicas y chicos sean adultos jóvenes, pero en un 20%. Puede progresar a una conducta suicida. Porque la autolesión, la autolesión es una manera que han aprendido de regular las emociones difíciles. Os lo explicará Alex. A día de hoy sabemos que la historia, el hecho de que un chico o una chica tenga tentativas, o sea, haya tenido autolesiones previas, es mejor predictor de la futura conducta suicida que problemas de salud mental como el trastorno de personalidad o la depresión mayor. De hecho, sabemos que si un chico o una chica que tiene autolesiones o que se hace autolesiones dice que tiene deseos suicidas una de cada cinco veces, en las próximas semanas o meses puede hacer una tentativa, en comparación al 1% de un chico o una chica en ausencia de autolesiones previas. esan dugu. Jokabide suizidak dituzten gaztek askotan ez dute laguntzarik eskatzen. Edo jokabide berdinak dituzten ikaskideak bilatzen dituzte. Karo, jo, mi padre, no se sé zelai si leko nace, mi padre es fuerte, resistente. Eh? Jo, jo no, no, no encuentro la manera de decir en casa es que esto lo estoy pasando muy mal. No encuentro la manera. Karo, voy a listi, Y tampoco encuentro la manera. En las redes sociales, ¿qué os voy a decir? ¿Cómo voy a compartir eso? ¿no? Igual confío en Aitor, porque intuyo que Aitor puede estar en una situación como yo. Aquí esto suena. ¿eh? De confiar, suelen confiar en alguien que no pocas veces también está en riesgo. Porque te identifico como la única persona que vas a pensar que no estoy loco, o que no vas a pensar que yo estoy loco, con tu sorrequi, ¿vale? Hemos hablado del efecto contagio y hablaremos mañana. Hay un mito, hay un mito que es muy, muy peligroso. Hay un mito que es muy peligroso, y es muy peligroso sobre todo en, en mi ámbito, en el ámbito de la salud. Son dos mitos en uno, ¿eh? Viene a decir que... La población general lo, lo, de alguna manera dirá: es que hay muchos suicidios que son impulsivos. no Y un poco aquí el, el, el estereotipo es el de un adolescente que ha podido pasar un día agradable, ha estado con sus amigos, ha disfrutado de una comida y luego muere por suicidio. ¿no? Dicen: es que esto fue impulsivo, esto fue inevitable. Tenemos evidencias, cuando digo evidencias, hay estudios basados en pruebas irrefutables. Que acreditan que hasta 7 de cada 10 personas que murieron o que van a morir hoy por suicidio, una hora antes no tenían esa intención. Pero llevaban meses o años con motivos para no querer vivir. ¿Esto lo entendéis? O sea, intencionalidad es que yo hago algo con la intención de morir. Y otra cosa es la motivación que yo tengo para morir o para no vivir. Tiene que haber, desde luego, dolor mental, dolor psíquico. Es imprescindible, pero no es suficiente. Para que haya, existan esos motivos, además tengo que ir pidiendo la conexión a la vida, las raíces que me anclan, las raíces de ese tronco. Todo árbol necesita unas raíces para sujetar el peso de la Copa. Si yo me voy aislando, si no puedo compartir mi sufrimiento porque percibo que es visto como una llamada de atención, si creo que no lo van a entender, si creo que van a pensar que soy un loco. Me voy aislando y voy perdiendo la conexión y de repente el dolor mental puede más que mis ganas de vivir. Pues lo que suele ocurrir, lo que suele ocurrir es que siete de cada diez personas que mueren por suicidio toman esa decisión en minutos, de que va a ser en ese momento o ese día. Pero llevan meses o años con altas intensidades de sufrimiento y desconectándose. Por lo tanto, tenemos mucho tiempo para sintonizar con esas personas para sintonizar con esas personas, dar valor a ese sufrimiento y permitirles hablar. ¿Esto se entiende? El suicidio se puede predecir. Yo puedo predecir que yo lo voy a hacer hoy, no. Se puede prevenir, sí. Porque seguramente he llevado mucho tiempo, un recorrido muy largo, dando señales de alarma. Bye. Hulerto y tenda. No, es decir, que todavía tengo cierta memoria. He dicho que también en el ámbito sanitario. En el ámbito sanitario, esto a veces se traduce en que a veces, para justificar que una persona tiene más o menos riesgo suicida, sobre todo menos riesgo suicida, solemos decir que esa persona tiene planes de futuro conservados, que tiene ganas de irse de vacaciones, que se va a casar, que tiene el plan de esto, de lo otro, claro, porque yo voy haciendo mi vida durante meses, durante años, con esa mochila, con ese dolor mental, desconectándome, pero voy haciendo las cosas, cuido de mis hijos, voy al trabajo, voy a las cenas de mis amigos. Y un día, en un contexto que luego veremos, no pocas veces precipitado por un acontecimiento de la vida cotidiana y a veces con consumo de alcohol, con consumo de tranquilizantes, me pasa algo así como entrar en un estado de constricción cognitiva en el que paso de una visión panorámica de zoom a una visión teleobjetivo en la que digo, parece que el alivio pasa por dejar de vivir. Pero sí os diría que la mayoría de las personas que sobreviven a esa tentativa se están arrepintiendo. Porque las personas habitualmente lo que buscan es alivio, no desaparecer para siempre. Vale. Con todo, ya voy acabando. Tenemos que recordar que los jóvenes, que los niños y los jóvenes pasan mucho tiempo en, los, en las aulas, mucho tiempo. Entonces es un. Espacio es un ecosistema ideal para percibir, para, para ver, para observar, que ya lo hacemos, lo hacéis, fenomenal. Eh, hemos dicho que hay una frecuencia, una prevalencia alta de problemas de salud mental, de conductas suicidas. El aula, además, es el ecosistema perfecto en el que vemos, en el que objetivamos las interacciones sociales de esos chicos y esas chicas. En casa, muchas veces. Les vemos interaccionar con dispositivos electrónicos. En, en la universidad, Alex y yo quedamos damos clases en la universidad, yo, mucho, yo sé que están todos con el ordenador portátil y muchos no están cogiendo apuntes. No tengo tantas cosas interesantes para que estén todos. No están cogiendo apuntes, están interaccionando. Las redes sociales, hablaremos de ellas, las redes sociales no son el demonio. Y las nuevas tecnologías vinieron hace mucho y se van a quedar y se tienen que quedar y son. Útiles muchas veces, gran parte de las veces. Pero las redes sociales en esto no son buenas. ¿Por qué? Porque no validan las emociones difíciles. De manera automática, la mayor parte de las veces no voluntariamente, pero de manera automática, a una persona que sufre le devuelven un mensaje automático masivo de ay, Aitor, Oridana Sureburu Andagocho. ¡Anima tú! ¡Venga! ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? Tú estás loco, venga, venga, eso son tonterías. Emoticono, emoticono, posic, posic, posic. ¿Y eso qué hace? ¿Eso qué hace? Lo mismo que decíamos antes de la llamada de atención me, me facilita caer o posicionarme en una situación en la que pienso que no puedo ser entendido, que no soy entendido, que no soy ayudado. ¿Os imagináis que me pedís ayuda emocional y os digo, bueno, hablamos este fin de semana por WhatsApp? ¿Qué pensaríais? Jo, este es un profesional bueno. ¿eh? Vale, os decía que, que yo una, una vez escuché a, bueno, en, a, a, a una persona decir: el cometido más importante de los maestros y las maestras, más allá de la geografía, las mates y tal, que está, es el de intentar cambiar para bien el futuro de las personas. Me impactó aquello. Eta dakigu, dakigu lako zuek, esaten digu zuen lako, zaudetela honetan laguntzeko. E, itzegin dugu, eh? eh? Prebentzio universala, selektibo eta dieraziaren inguruan egon gara berbetan. Como decía Aitor, en el 2019 presentamos la estrategia de prevención de la conducta suicida en, en Euskadi. Tiene 57 medidas en nueve líneas de acción. Es súper ambiciosa, Tenemos que trabajar, y estamos trabajando también con el Departamento de Seguridad, con, con el ámbito sanitario, con los servicios sociales, con emergencias, con la administración, claro. Esas piezas que ponía Hitor, esas nueve piezas, tenemos que ponerlas sobre la mesa. Tenemos que comprender que el puzzle no va a estar completo hasta que cada uno, cada una, entienda que su pieza es imprescindible y necesaria. Bueno, va. Sua iragokionez, Euskaren suizilia prenentzeko estrategiak 3 neurri jasotzen ditu. Suizidio arriskua identifikatzeko eta arieltzeko ekintzak biar ikusiko ditugu, bale? Esto está protocolizado, está manualizado, porque son situaciones delicadas, sensibles, difíciles. Y para ayudar en la gestión. Ya dura protocolizatzea izan dugu eta arrisku taldeekin bereziki diarduten hartuten irakaslenetengabeko prestakuntza la formación continua, por eso estáis hoy aquí. Benetan Es que eres